Estados Unidos sigue siendo un país muy importante en la región a pesar de la crisis que vive en su democracia. Y además es el socio más importante estratégico que tiene Colombia. ¿Qué va a pasar en ese país en los próximos 2 años que empieza a vivir pues una época preelectoral? ¿Va a ganar la derecha de Ronald DeSantis o de Donald Trump o va a ganar los demócratas y se va a reelegir posiblemente el propio presidente Joe Biden? Lo que pase en Washington tiene una repercusión no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Para entender cuáles son las fichas que se juegan y cómo es el ajedrez político, pues hicimos este fondo con Adam Isaacson desde Washington, ¿verdad? Así Que es el uno de las personas que conoce más Colombia y es un trabajador por los derechos humanos de WOLA, que es una de las ONGs más importantes en Estados Unidos en temas de derechos humanos, y con Daniel García, una persona que además ha trabajado muchísimo el tema de los Estados Unidos, lo ha estudiado, lo ha investigado, y lo tenemos aquí en el fondo, otra vez. otra vez, y siempre cuando me llaman, aquí estaré. Bueno, su diagnóstico, porque Adam está en Washington y no nos oye. Su diagnóstico de lo que puede pasar en Estados Unidos y lo que le depara a la región y sobre todo a Colombia. Lo que uno ve es una crisis muy profunda de la democracia, como bien lo decías, de un país que está dividido en dos partes, que no permite que ni uno ni el otro avance y por lo tanto un gobierno estancado, y una situación mundial que cada vez es más compleja, en la cual América Latina tiene la posibilidad de ejercer cierta autonomía y cierta independencia, pero que de alguna manera estamos condenados a seguir siendo una de las regiones que son considerados por ellos como el patio trasero. Entonces son 2 años determinantes para Estados Unidos, pero también para una América Latina que cada vez se vira hacia la izquierda y Imagínate. podríamos tener un Estados Unidos que se vaya en otra dirección. Pero yo creo que todavía falta mucho, pueden pasar cosas en estos tiempos que alteren la situación, pero hoy por hoy vemos una situación de estancamiento y de rivalidad y pelea muy fuerte al interior de los Estados Unidos. Y les avanzo un tema que se puso sobre la mesa. Es probable que estemos volviendo de nuevo a la Guerra Fría. Helada. No, no hay derecho en a fondo.